Hola, esta noche dentro de nuestra periódica cita con el jazz español vamos a ir de Big Band, pero no una Big Band cualquiera. Se trata de una de las formaciones más originales por su concepto y su música que se puedan encontrar en nuestro territorio. En directo, en un concierto que dio el pasado día 5 de marzo en Toledo, traemos esta noche a Jazz Entre Amigos a la Big Band del Foro. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a Jazz Entre Amigos. El tratar de mantener durante cualquier periodo de tiempo un grupo de jazz en activo en nuestro país, bien sean tríos, cuartetos, etc., pues es, ya lo hemos dicho hasta la saciedad, un reto más que difícil y que normalmente muchos no consiguen alcanzar. Bueno, entonces, claro, cuando nos pasamos a la problemática de la gran orquesta o de una gran orquesta, entonces la palabra imposible empieza a aparecer en el horizonte, como os podéis imaginar. Sin embargo, y pese a múltiples avatares, casi siempre de orden económico, y con una loable tozudez, contra vientos y mareas, la Big Band del Foro, desde su creación en 1985 por iniciativa del guitarrista Ángel Rubio y del batería José Vázquez Roper, bien, pues sigue existiendo. Y sigue dando conciertos con una relativa frecuencia que no deja de sorprender. Es más, desde su creación, tan solo se han cambiado en su personal original 3 músicos. Y esa fiel permanencia de sus componentes tendría otra lectura, y es el indudable atractivo que sobre ellos ejerce el poder tocar las composiciones y los arreglos de Ángel Rubio, que en estos momentos hace las funciones de director. En efecto, la música que produce la Big Band del Foro no es nada convencional u ortodoxa. Yo más bien diría que dentro de una cierta filosofía vanguardista que comparten todos sus miembros, se la podría calificar de música atrevida y valiente. Bien, pues aquí están, efectivamente, ofreciéndonos esa música en un concierto que tuvo lugar el 5 de marzo de este mismo año en el muy moderno auditorio de la Caja Rural de Toledo, con ocasión de la presentación a los medios de la segunda edición de Jazz en Vivo, entre comillas, es decir, una iniciativa de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Castilla-La Mancha, que este año, para esta segunda edición, habiendo contratado a 6 grupos de jazz nacionales, tiene preparados u organizados más de 70 conciertos en 40 ayuntamientos desde marzo hasta el verano. ¿Habéis oído bien? Esta es una iniciativa ejemplar que aquel mismo día en una rueda de prensa aplaudimos todos a rabiar y que, como siempre, como os podéis imaginar, todos expresamos sinceros deseos de que este ejemplo cundiera también en otras autonomías. A ver si es verdad. Bueno, pues vamos a dar paso a la Big Band del Foro y a su música. Un último detalle para los supersticiosos, ellos no lo son desde luego, si contáis los músicos llegaréis a 13. No os asustéis. Son 14. Solo que el 14º músico
que está situado al extremo derecho del escenario, para vosotros por allí, es José Luis Álvarez, que cumple las muy imprescindibles funciones de técnico de sonido y coordinador de la orquesta. O sea, de todos, el que siempre baila con las más feas. Bien, aquí está, la Big Band del Foro. We'll be right back.
Hace así como 2 años coincidimos en un despacho un poco por casualidad una serie de aficionados al jazz, de funcionarios de la Junta de Comunidades y de políticos del gobierno regional. Y bueno, surgió un poco las bromas de siempre y un poco las apostillas, medio en broma, medio en serio, de por qué una región que hace una cantidad tan grande de actividad cultural no tenía ni siquiera un cachito pequeño dedicado al jazz. Y entonces dijeron, bueno, pues porque los aficionados no os movéis. Lógicamente eso picó inmediatamente nuestro amor propio y dijimos que cómo que no, que una gira como se quisiera y cuando se quisiera estaba montada porque los músicos lo que querían era trabajar ante todo y seguro que estaban dispuestos a cualquier tipo de cosas. Introdujimos, como se diga, un pequeño matiz que yo creo que es lo que da su característica fundamental a esta gira. Y es que desde el primer momento insistimos en que se podía hacer algo muy digno, de una calidad muy alta, solo contando con músicos de aquí, con músicos de la tierra, con músicos españoles. Y así, pues medio en broma, medio en serio, fuimos perfilando entre todos un proyecto que al final, cuando cobró cuerpo, cobró forma, tuvo una aceptación absolutamente y radicalmente buena, favorable, en la Junta de Comunidades de Castilla-Mancha, en el gobierno regional. Así fichamos, por decirlo de alguna manera, un número de grupos nacionales de primer nivel, de calidad, de lo que se está haciendo, creo yo, y a nuestro juicio, en todo el territorio nacional, y pusimos en marcha esa gira que, si en un principio, bueno, pues en una primera edición, el año pasado, la edición del año pasado, pudo tener pues algunos pequeños problemas de organización, de cosas a las que se llegaba tarde, etcétera, pues ya para este año se ha cogido con mucho más tiempo. Hemos colaborado tanto la Junta, que por supuesto es la que sufraga en buena medida, en gran medida, todo este invento y pone el gran esfuerzo, el esfuerzo fundamental para que esto salga, también los ayuntamientos que deciden llevar esta actividad a cada una de sus poblaciones, que también ponen una parte económica no desdeñable para sus presupuestos, y en general pues aficionados y gente un poco metidos en el mundillo por afición más que por otra cosa. Y salió ya la segunda edición con más tiempo, con más meditado en cuanto a contenidos, en cuanto a filosofía de actuación, y ya es una realidad con esta segunda edición de este año, que ha contado con un problema menos importantísimo, como es darle cancha a un grupo yo creo que es muy difícil. Hay gente más entendida que yo para decir eso, pero es muy difícil por su complejidad poner en funcionamiento, como es la Big Band del Foro, y con 6 conciertos que ya se han celebrado en la región, más el concierto de presentación, que es el que se va a grabar para este programa y que va a ser un poco la presentación oficial de esta gira, que aunque ya lleva incluso 2 o 3 conciertos de Jorge Pardo con su cuarteto, que es uno de los que están implicados ya por la región.
Resumiendo, yo diría que por qué se ha podido llevar a cabo esto, que es una experiencia, yo creo que, me parece, no lo sé, pero me parece que es única en España, yo sintetizaría de la siguiente manera: es la suma de buenas voluntades a 3-4 bandas que se han puesto de acuerdo en decir, vamos a sacarlo para adelante, y con medios que ha puesto quien los tiene, voluntad que la ha puesto quien la tiene, y las buenas intenciones que han corrido por parte de todos, ha salido esto de lo que están disfrutando multitud de gentes en pueblos de toda la geografía castellano-manchega, que de otra manera hubiera sido imposible. Y esto es un poco la idea de la gira.
La Big Band del Foro existe ya desde hace más de 5 años, casi 6, y creo que una de las características más importantes es que prácticamente no ha habido cambios de personal. De 14 o 15 personas que somos, en 5 años han cambiado 3.
Y uno de ellos porque cambió de instrumento, Titi Moreno, que pasó a tocar la guitarra abandonando el contrabajo. Aunque inicialmente la Big Band la hicimos pues por tener esa experiencia musical, tenemos que decir que nos ha ido bastante bien, hemos hecho bastantes conciertos y bueno, musicalmente también ha sido una experiencia muy gratificante, ¿no? Hemos conseguido montar un repertorio totalmente con temas y arreglos originales y, en fin, esperamos seguir bastantes años para adelante. Con la formación que tenéis ahora, con esos mínimos cambios, no ha cambiado fundamentalmente el sonido de la banda ni el concepto musical, pero de todas formas el concepto musical en estos 5 años sí ha ido evolucionando con los mismos componentes, básicamente. Bueno, repertorio e ideas sonoras, digamos. Bueno, tanto yo como que soy el que más compone para la banda, pues creo que he aprendido bastante en estos años de composición y de arreglo, ¿no? Y también los solistas y todos los miembros del grupo pues han evolucionado, pues lo normal para músicos que practican y tocan, intentan seguir para adelante. Creo que la Big Band ha mejorado bastante. Hay un punto también, el sonido, hemos incluido piano que no había antes y bajo eléctrico que no había antes, y bueno, creo que refuerzan bastante la sección rítmica. Y bueno, esta experiencia que estáis viviendo ahora con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ¿cómo la valoras tú y en general la movida, no solamente para vosotros sino para otros colegas? Bueno, creo que la iniciativa de la autonomía esta de Castilla-La Mancha desde luego es loable, porque es la primera vez creo que en España se organizan giras y conciertos básicamente con grupos nacionales, ¿no? Esto es una oportunidad para mucha gente estupenda para poder trabajar en unas condiciones aceptables, ¿no? Y concretamente para nosotros, para la Big Band, que nos van a ayudar a producir un LP, pues nos han echado una mano muy potente.
Bueno, la música que hacemos, yo pienso que está bastante enraizada con lo que era el jazz y con lo que eran las big bands de hace muchos años. Todos los miembros del grupo hemos escuchado lo que hacía Duke Ellington, lo que hacía Count Basie, etcétera, etcétera, ¿no? Pretendemos esto evolucionarlo y darle un carácter, digamos, europeo. Y bueno, a mí personalmente me interesa mucho relacionar y mezclar el jazz con lo que es la música de vanguardia, la música contemporánea. Creo que es un camino bastante interesante, no tratar de imitar lo que hacía Count Basie, por ejemplo.
Bien, ya casi hemos llegado al final de este programa que hoy hemos dedicado por entero a una actuación de la Big Band del Foro en Toledo el pasado mes de marzo. Está visto que hay esfuerzos que no podemos dejar de apoyar, tanto este esfuerzo particular de la propia banda como la iniciativa a favor del jazz que la comunidad de Castilla-La Mancha inició en 1990. Seguiremos informando. Bien, nada más por nuestra parte. Como siempre, muchas gracias por vuestra atención. Hasta la semana que viene y hasta entonces, para despedir, a mí se me está ocurriendo una fórmula original. Que seáis buenos. Adiós. Thank you.